Hola a todos, vamos a seguir con la profesión médico. Ya tenemos nivel suficiente para realizar el diagnóstico a los pacientes. Empezaremos por examinarles y analizar muestras, pero ahora tendremos que estar atentos a la reacción del enfermo, ya que cada enfermedad tiene unos síntomas. El primer paciente que tratamos vemos que tiene fiebre por el icono del termómetro y también estornuda. Estos síntomas corresponden a la gripe de la llama, lo curamos con una inyección. Cuando veamos el icono del termómetro, que del sin salga vapor y se rasque pensando en insectos, tendrá la enfermedad sudores y escalofríos. Este sin, además de los picores, también tiene ronchas en la piel y se cura también con una inyección. A los pacientes con la enfermedad cabeza embotada les saldrá humo de las orejas. También habrá que ponerles una inyección. Gases y risitas. Esto es lo que tiene el siguiente enfermo. Se tirarán pedos y se partirán de risa. Además, a este le han salido unas rayas en la piel. Le vamos a dar unas pastillas. Ojos vidriosos. Lo sabremos por los mareos. También curaremos esta enfermedad con pastillas. También tenemos disponible hacer pruebas en la cinta de correr. Los resultados pueden ser suficientes, pero no siempre. Y podemos equivocarnos con el diagnóstico del enfermo. Nos bajará el rendimiento laboral. Estos son los artículos relacionados con la profesión médica que tenemos desbloqueados hasta ahora para hacer nuestra consulta. Y para acabar con el nivel 4, aquí tenéis una nueva interacción romántica, comprobar atractivo. ¡Hasta la próxima! También tendremos que consultar informes médicos en publicación médica desde el ordenador, con lo que pasará.